Bueno, y ahora vamos a trabajar en R. Voy a retomar lo que venía contando María Eugenia. Yo soy Gabriela Ufa. Nosotros elegimos trabajar con una base de datos de reclamos que proviene de una empresa que fabrica vacunas para animales, tanto animales domésticos como animales de ganadería, y que provee a los veterinarios a lo largo y a lo ancho del país y también de otros países, volcar sus reclamos, ya sea de tipos vacunales, porque tal vez ven alguna alteración en el sitio de aplicación, reclamos de producto, reclamos de logística, de facturación, diversos tipos de reclamos, poder volcar esa información en esta plataforma online. Nosotros tomamos estos datos recolectados desde el año 2020 hasta la actualidad, 2024, y estos reclamos son recogidos por esta empresa, las cuales les asigna, según el tipo de reclamo, se asigna una categorización según su impacto en alto, medio, bajo, y luego de analizar de qué se trata lo que está informando el veterinario, lo asigna en categorías justificados o injustificados según la lógica de lo que se está informando. Entonces vamos a ver un poquito esta base de datos. Primero vamos a cargar las librerías que vamos a necesitar y vamos a cargar nuestros datos. Son 1.335 observaciones en 17 variables netamente categóricas. Nosotros fuimos trabajando y mirando un poco de qué se trataba esto porque había variables que la verdad es que no nos decían mucho. Por ejemplo, el nombre del veterinario que había cargado la información o, por ejemplo, la descripción escrita a mano de qué se trataba, por ejemplo, alteración del color o una reacción postvacunal, porque esto estaba netamente cargado a mano y no eran categorías. Entonces decidimos conservar las categorías que nos aportaran una información valiosa al análisis y trabajando con estas categorías lo que vamos a hacer es pasarlas a factores. Lo que vamos a conservar son estas cinco categorías, que son el área del cual proviene, el área habla si nos referimos a animales de compañía o domésticos o a animales de ganadería. Después, la categoría tiene tres categorías propiamente dicho, son reclamos postvacunales, reclamos que tienen que ver con luego de la aplicación del producto, si hay alguna reacción adversa, alguna fiebre, algún absceso en el sitio de aplicación. Otra que se llama producto. Producto se refiere puntualmente a si el producto tiene una alteración de color, si tal vez el flip-off, la tapita vino mal puesta. Y había dos áreas que decidimos colapsar, que eran logísticos y comerciales, porque tenían información que a veces podían considerarse de un tipo uno y otro. Entonces, para facilitar el análisis, decidimos colapsarlos en una sola rama, que llamamos logístico comercial. En cuanto a lo que es país, hay siete países participantes de esta base de datos, son todos países de Sudamérica. Y en cuanto al impacto, es lo que decide la empresa asignarle como reclamos de alto, de bajo y de medio impacto. Y lo que es tipo es como el dictamen final, donde se clasifica a este reclamo en justificado o injustificado según el análisis que se puede hacer. Entonces lo que hicimos fue aplicar un filtro donde vamos a seleccionar estas cinco categorías y vamos a sacar todos los NA presentes en la base. Bueno. Reducimos nuestra base a 885 observaciones. Esto nos habla mucho de la cantidad de DNA que contenía esta base, por lo cual, bueno, está bueno poder ir trabajando esto y mejorando para que no nos queden estas categorías incompletas que después nos dificultan, nos bajan la calidad de la información. Y lo que hicimos fue explorar un poquitito cómo se comportaban estas variables. Entonces hicimos estos gráficos de barra, donde vemos la cantidad de reclamos, en este caso, según el área, en los animales de compañía y en los de ganadería. Y vemos que están bastante parejos entre sí. Según la categoría, podemos ver los reclamos logístico-comerciales, son mucho menores, los reclamos postvacunales, tenemos unos cuantos, y los reclamos de producto, del aspecto del producto. Según el impacto que se le asigna, tenemos impacto bajo, impacto medio e impacto alto. Y acá podemos observar algo que nos llama la atención, que son los países participantes de esta base de datos, y podemos ver que hay dos países muy bien representados, que son Argentina y Brasil, y que tenemos
otros cinco países, Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, que tienen muy baja representación en lo que es nuestra base de datos. Finalmente, según el tipo de reclamos, vemos la cantidad de reclamos que han sido categorizados como injustificados y como justificados. Entonces, tomamos decisiones a partir de esta primera exploración. Exploramos un poquito más qué nos pasaba con esto de los países que estaban como que tenían tan pocos reclamos cargados, y luego tomamos algunas decisiones. Así que en primera instancia, lo que necesitamos hacer es transformar nuestro filtro en un data frame. Con ese data frame y a partir de la función bartable, construimos esta matriz de BART y después hacemos esta transformación que es necesaria en matriz y luego en tabla para poder correr el test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado nos devuelve un p-valor, el mínimo que devuelve el R, no sin antes darnos un warning de que esto podría ser incorrecto, no podría estar perfectamente ajustado. Y acá lo que creemos que puede estar pasando es que nosotros tenemos esta matriz con todas sus categorías. Esto es la representación de la matriz de BART en un balloon plot, donde podemos ver que a círculos más grandes tenemos más cantidad de reclamos que pertenecen, que comparten esas dos categorías de esas dos variables. Obviamente, dentro de una variable, sus categorías son mutuamente excluyentes, por eso aparecen ceros en las matrices. Acá lo podemos ver con esta otra representación, podemos ver la cantidad de datos que tenemos en cada casilla. Y podemos ver que estos países están escasamente representados, nos traen algunos inconvenientes porque nos dejan estos agujeros muy grandes donde no tenemos ningún dato. Entonces, en función de esto, tomamos la decisión de sacar los países que tenían poco aporte a la base de datos. Hicimos un nuevo filtro de los datos reducidos y nos quedamos únicamente con los reclamos provenientes de Argentina y de Brasil. Volvimos a hacer el mismo trabajo, pero ahora con esta nueva reducción. Tenemos en este caso 835 observaciones, por lo cual perdimos muy pocas observaciones en relación a las 885 que teníamos en la primera reducción. Entonces, hacemos nuevamente esto, corremos el chi cuadrado, rechazamos la hipótesis nula y volvemos a explorar en el balloon plot. Y ahora tenemos un balloon plot mucho más prolijo, ordenado, y donde podemos ver sí, estas pelotitas celestes que son más grandes en algunos lugares y que son más pequeñas en otros. Y esto nos está hablando de esto otro que ya nos dice el rechazo de la hipótesis nula del test de chi cuadrado, que hay una asociación. Ahora lo que nos falta saber es dónde tenemos esa asociación, y para eso podemos verlo en la versión con las frecuencias. Como les comenté antes, vamos a conservar todas las que sean mutuamente excluyentes. Estos agujeros en blanco tienen un sentido, como están planteados los datos. Un reclamo puede venir de Argentina o de Brasil, pero nunca de los dos lugares juntos, por eso tenemos ceros en esas cruzas. Y entonces ahora lo que nos va a interesar, propiamente dicho, es hacer el análisis de correspondencia múltiple para ver qué asociaciones encontramos y cómo podemos explorar estos datos de manera de sacar la mayor información posible. ¿Cómo aparece la barra? Bueno.